Helado casero de chocolate para estos días de calor y para disfrutar en familia. Hoy te comparto cómo yo preparo esta deliciosa receta. Primero hervimos una taza y media de agua, colocaremos 3 ramas de canela y dejamos que se aromatice por 5 minutos. Aprovechamos ese tiempo para remojar los palitos de helado. De esta manera se pondrán más pesados y no flotarán al momento de colocar nuestra preparación en los vasitos. En un envase agregamos 1/3 de agua al ambiente e incorporamos 3 cucharadas de maicena. Mezclamos muy bien hasta que se disuelva por completo. Ahora vamos a disolver el chocolate en polvo en media taza de agua. Esta recuerden que tiene que ser al ambiente. Yo estoy utilizando un chocolate o cacao puro sin azúcar. Este le dará un sabor más concentrado de chocolate. Disolvemos muy bien hasta que no nos quede ningún grumito. Cuando el agua aromatizada esté lista, agregaremos la maicena y 1 taza de azúcar morena. La cantidad del azúcar que le agregues va a depender de qué tan dulces quieras los helados. Para mí, con 1 taza de azúcar quedan perfectos. Disolvemos el azúcar moviendo la preparación constantemente y luego agregaremos el chocolate. Mezclamos muy bien y para realzar su sabor colocaremos 1 cucharadita de sal. Dejamos que hierva a fuego bajo. Vamos a necesitar 1 litro de leche, pero para el siguiente paso, que es licuar, utilizaremos solo 1 taza de leche y 1/2 taza de leche en polvo. Esto le aportará más cremosidad a nuestra preparación. Licuamos hasta que se integre todo muy bien. Agregamos la leche a la olla. Mezclamos hasta que se incorpore todos los ingredientes. Y a continuación agregamos el resto de leche. Y para culminar adicionamos 1/2 cucharada de esencia de vainilla. Mezclamos por última vez y miren la consistencia y cremosidad que tiene. Vamos a cernir para quitar cualquier grumo que haya quedado. Dejamos que enfríe por 20 minutos aproximadamente. Una vez que se enfríe la preparación, procedemos a llenar los vasitos. Yo tengo unos vasitos de 3 onzas y salen aproximadamente 20 helados. Colocamos los palitos de helados y, como podrán observar, estos se hunden sin problema. Lo siguiente será llevarlos al congelador por mínimo 5 horas. Transcurrido el tiempo, ya están listos los helados, súper cremositos y muy deliciosos. Una receta que tienes que hacer sí o sí, porque si no la has probado, te va a encantar.